Información en vivo para Exitosa desde el distrito de La Victoria, y es que ya culminó esta mesa técnica que se ha instalado aquí dentro del emporio comercial de Gamarra, que ha contado con la presencia de 13 gremios, representantes de los trabajadores de Gamarra y también del ministro de la producción, José Luis Coma, con quien justamente hemos conversado en exclusiva para Exitosa sobre esta reactivación económica para los conglomerados, tanto de Mesa Redonda como de Gamarra, y eso ha sido lo que ha indicado. Escuchemos. Muchísimas gracias. Es importante resaltar que Gamarra es un símbolo del emprendedurismo a nivel nacional, ¿no? Uno piensa en Gamarra y piensa en empresarios que están saliendo adelante. Sin embargo, el año pasado ha sido muy difícil para ellos y para el rubro textil confecciones, que es la mayoría de lo que se comercializa y se produce en Gamarra. Por eso estamos instalándonos una mesa donde está el Ministerio de la Producción junto con otros ministerios para coordinarnos intersectorialmente para ver cómo apoyamos a todos los gremios de empresarios y empresarias de Gamarra en varios temas: reactivación económica, acceso a los créditos, protocolos de bioseguridad, que ahora son tan importantes en medio de la pandemia, seguridad en general dentro del emporio, el comercio informal, entre muchos otros temas que requieren atención rápida y articulada del Estado. Ministro, ¿cuántos puestos de trabajo estarían en riesgo aquí en Gamarra? No están en riesgo. En total, de lo que estamos hablando, en Gamarra son 350 mil puestos de trabajo. Estamos hablando de 50 mil unidades productivas. Entonces, no solo es un símbolo del emprendedurismo, sino también es una fuente de trabajo muy importante. El año pasado, como dije, sufrieron mucho. El sector textil confecciones cayó de manera significativa. El gasto de los hogares en porcentaje se mantuvo igual, que es alrededor de 4 o 5% de lo que se gasta en ropa, ¿no? En textil confecciones. Sin embargo, el gasto de los hogares bajó mucho en términos absolutos. Este año, con la recuperación económica, esperamos un crecimiento de la economía del 10%, esperemos que eso también se refleje en una recuperación en las empresarias y empresarios de Gamarra, pero también estamos acá para impulsarla aún más. Coméntenos, por favor, acerca de estas nuevas medidas que ha brindado el gobierno. Por ejemplo, se va a incrementar al 30% el aforo en conglomerado. Desde el 10 de mayo, desde el lunes hasta el 30 de mayo, tenemos unas 3 semanas donde el nivel de riesgo en Lima ha pasado de extremo a muy alto. Esa es una señal que hay que tomar con cautela. Han mejorado algunos de los índices de la pandemia. Con mucha cautela, todavía seguimos en la segunda ola. Sin embargo, eso permite ampliar algunos aforos. En Gamarra, ¿no?, un conglomerado comercial, en centros comerciales, en tiendas por departamento, pasamos de un aforo del 20% al 30%. En restaurantes, antes, en espacios cerrados, pasamos de un aforo del 30 al 40%, y hay que notar ahí que en restaurantes, en espacios abiertos, el aforo es el 100%. Y también en supermercados pasamos a 50%. También los domingos ya no hay inmovilización obligatoria y sí se restringe la circulación de vehículos particulares. Bien, para finalizar, ministro, ¿algún mensaje por el Día de la Madre que quiera brindar? Sí, bueno, un saludo a todas las madres, particularmente a las madres empresarias, emprendedoras de todo el país. Bien, Nicolás, entonces esas han sido algunas de las declaraciones que ha podido brindar en exclusiva para Exitosa el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, quien también ha resaltado que esta mesa técnica, tanto para Gamarra como para Mesa Redonda, va a durar aproximadamente 75 días en los que pues van a tratar de resolver las principales problemáticas que aquejan a los trabajadores de ambos conglomerados. Nicolás, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde La Victoria. Informó Jessica Lara para Exitosa.